el día que estuvimos a punto de llegar a Maestros 3. Y es que sí, bueno, para el que no lo sepa, nuestro clan está en Cristal 1 en la Liga de Clanes. Y bueno, desde hace tiempo estamos intentando subir a Maestros 3. De hecho, bueno, aquí tenéis el registro del que luego vamos a hablar. Y es que ha habido un punto en el que casi hemos subido. Y es esta liga que veis por aquí arriba. Y es que aunque os parece que hemos quedado cuartos, ahora os enseñaré con detalle porque la verdad que creo que no había visto una liga tan apretada nunca. Y es que es por eso que os lo traigo a vosotros para que disfrutéis un poquito del contenido de hoy. Así que simplemente sentaros a gusto, estar tranquilos y disfrutad de este vídeo porque de verdad es un placer ver cómo hemos luchado esta liga y cómo os la voy a explicar. Así que nada, dicho esto, ahora sí que sí, empecemos con la liga. Y es que bueno, para eso, dejadme situarme una semana anterior, una semana antes, es decir, 7 días atrás. Y es que nos encontramos en una posición en la que íbamos a luchar contra todos los clanes de Cristal 1, como bien sabéis. Y es que sí, es una liga muy competida y para el que no lo sepa, pues bueno, Cristal 1, ¿dónde está? Pues bueno, hemos superado Bronce 3, Bronce 1, Bronce... Plata 3, Plata 2, Plata 1, Oro 3, Oro 2, Oro 1, Cristal 3, Cristal 2 y ahora estábamos en Cristal 1. Es verdad que hay algunas ligas más por encima, pero digamos que a partir de Maestros 3 ya los clanes son muy, por ejemplo, del nivel top España. O sea, la verdad que están muy, pero que muy bien. De hecho, si vais al top de clanes de España, pues podéis ver que hay clanes de top España en Maestros 3. Así que claro, dejadme poneros un poquito en antecedentes. Y es que claro, nosotros pues en la temporada de marzo estábamos ya en Cristal 1 porque habíamos subido justo en la temporada de enero de este mismo año. Es decir, empezamos el año perfecto subiendo a Cristal 1, nos mantenimos hasta marzo, pero en abril bajamos. En mayo volvimos a subir, en junio volvimos a bajar, en julio volvimos a subir. Éramos un ascensor, básicamente. Y bueno, y así continuaba, hasta que a partir de julio nos hemos mantenido siempre, pues, sexta plaza, quinta plaza, sexta plaza, sexta plaza, cuarta plaza. Claro, esta cuarta plaza, ojo, porque tiene más cosas de las que parece. Y es que aunque hayamos hecho 248 estrellas, ahora os voy a enseñar porque ya no me voy a dilatar más. Y es que, bueno, aquí podéis ver, hemos quedado cuartos, pero fijaros en las estrellas de todos los jugadores, de todos los clanes. Y es que hemos hecho 255, 255, 250, 248, 247 y 231. Luego ya los dos últimos que han bajado, sí que es verdad que han bajado con un poquito más de margen. Pero bueno, sí que es verdad que ha estado muy igualada. Y os voy a explicar un poquito cómo lo hemos vivido, porque tanto Tenitas como yo la hemos vivido muchísimo. Y es que bueno, todo empezó ganando al clan Convivia Clash, que Convivia Clash eran los segundos hasta ese momento. Claro, en la primera guerra no sabes contra quién te enfrentas, pero bueno, fue una guerra muy apretada. Sí que es verdad, ojo, que nosotros no hicimos un ataque, ¿vale? Aquí hay que decirlo también, no hicimos un ataque, pero bueno, igualmente la ganamos y por poquito, pero bueno, ahí estábamos muy contentos y dijimos, venga va, vamos a por la siguiente guerra. Bueno, como veis todo, la verdad que ahora os daré un tip para las ligas, pero de verdad, esperaos un momento porque os daré un tip para subir de liga por si no habéis subido aún, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? La cuestión, pues nos adentramos en la liga segunda sin saber contra quién íbamos a jugar, qué posición estábamos real, pero claro, ya sabéis que las dos primeras guerras pues son un poco pues incertidumbre, porque no sabes dónde estás, no sabes contra quién juegas. Total, que jugamos contra Clan Games, un clan por cierto que atacaba muy pero que muy bien y nos costó ganarle. Y aquí también hay que decir a nuestro favor que hicimos 15 ataques, pero ellos hicieron 12, es decir, probablemente si hubieran hecho los 15 ataques, quién sabe si nos hubieran ganado o no. En este caso, bueno, estuvo más apretada, sí que hubieron muchos ataques de 2 estrellas, que este es el tip que justo os quiero decir, y es que si queréis subir de liga, en cualquier liga, tenéis que tener claro que la base es hacer 2 estrellas a vuestro rival, espejo, todos. Y a partir de ahí, con 30 estrellas, esto es las guerras de 15, a partir de 30 estrellas, tú ya estás posicionado en las posiciones altas de la tabla, seguro. Y de a partir de ahí, pues si te sale una 3 estrellas, un ataque de 3 estrellas, pues oye, bienvenido sea. Pero si hacéis todo 2 estrellas, vais a subir seguro. Así que bueno, de momento, pues si os está gustando, suscribiros a este consejo. Pero bueno, volvamos otra vez con el hilo de la liga que no me quiero liar. Y es que aquí ganábamos, claro, ganábamos 2 seguidas. La euforia se venía arriba, estábamos primeros. Y de hecho, por algo de ventaja, porque recordad que cuando ganáis, ¿vale? Os dan 10 estrellas extras por cada victoria. En ese momento, claro, llevábamos 20 estrellas en victorias y en ataques no llevábamos tantas. Pero ¿qué pasa? Que habíamos ganado. Entonces, al final, la clave es ganar todas las guerras. Si ganas todas las guerras, subes seguro. Entonces, ¿qué pasó? Que nos aventamos a la tercera guerra y decíamos, jope, tercera guerra, ahora ya sí que veíamos el orden de la clasificación un poquito más ordenado. Y bueno, recordad tu momento, perdón. Nos habíamos enfrentado ya a Convivia Clash
y a Clan Games, que eran de los más buenos que habían también en esta liga. Entonces nos tocaba jugar justo contra Dragon Emperors, que son los que quedaron justo detrás nuestro a una estrella. Claro, aquí sí que sabíamos que eran rivales directos, que iban a estar bastante reñida la situación entre ellos y nosotros. Y otra vez, otra guerra súper reñida. Y como veis por aquí, pues la verdad que no sé cómo, sinceramente, pero bueno, la ganamos. 14 ataques, 27 estrellas, 13 ataques, 27 estrellas. Aquí sí que es verdad que hay que destacar el ataque, por favor, de Mariscal aquí, que hizo 3 estrellas, me acuerdo perfectamente. Y es que esas 3 estrellas nos valieron, creo que, para la victoria. Y si no me equivoco, también el ataque heroico que hicimos, fue espectacular. Así que os lo voy a poner por aquí. Fue el de Nano, efectivamente. Nano hizo un ataque que fue sinceramente brutal a un ayuntamiento 15 y le hizo 2 estrellas. Me encantaría enseñaros las repeticiones, pero es que por la nueva actualización que han sacado no las puedo enseñar. Que por cierto, bueno, estamos subiendo todo lo nuevo de la actualización, así que si no os lo queréis perder, ya sabéis que suscribiros. Pero bueno, no me enrollo más, volvemos con el hilo de la liga. Y es que aquí nos situábamos ya con 3 victorias en la liga. Estábamos primeros, íbamos bastante sobrados a nivel de estrellas. Pero ¿qué pasa? Que yo sabía que nos enfrentábamos a Jiggler Clan, que son los clanes, perdonadme por la pronunciación, que al final terminó subiendo primero. Y es que era un clan muy, pero que muy potente. Como veis aquí, Ayuntamientos 15, pues nada, casi hasta el 11, cuando nosotros aquí somos Ayuntamiento 13, y luego Ayuntamientos 13 hasta el final, cuando aquí éramos un Ayuntamiento 12. La verdad que eran mejores, que hay que decir. Atacamos mal, también es verdad, no tuvimos nuestra mejor día en ataques, pero es que además ellos lo bordaron, hay que reconocerlo, y nos ganaron por una amplia distancia. Ojo, 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 que aquí aún estábamos primeros, es decir, todo y haber perdido contra ellos, aún estábamos primeros y decíamos, bueno, va, quinta guerra y nos toca ahora contra los que han quedado últimos. Y decimos, venga, va, hay que hacer muchas estrellas. Pues no aprovechamos nuestra oportunidad y tuvimos bastantes fallos, como veis por aquí, de una estrella. Lo cual nos hizo, pues mira, por abajo atacaron perfecto, impecable, pero aquí sí que tuvimos unos cuantos fallos que nos rezagaron respecto a los demás. Es decir, aquí ya, aunque seguíamos primeros, habíamos perdido ese margen de estrellas que todos habían ganado contra los últimos. Entonces, ¿qué nos tocaba? Otra liga, en este caso contra los terceros. También sabíamos que iba a ser una liga muy, pero que muy competida, una guerra, perdonadme, una guerra muy, pero que muy competida. Y efectivamente, pues la terminamos perdiendo. 15 ataques, 15 ataques, nos ganaron, sinceramente no se puede decir más. Nos ganaron, fueron mejores, ¿qué hay que decir? Simplemente pues fueron mejores. Pero aún así, aún teníamos una oportunidad si hubiéramos ganado la quinta liga con más ventaja. Pero aún así, si aquí sacábamos muchas estrellas contra los penúltimos, aún podíamos ganarla. Pero otra vez nos volvió a traicionar la confianza y perdimos estrellas en algunos ataques. Y uno de nuestros miembros no hizo un ataque, por lo que no pudimos conseguir 3 estrellas más. Y la verdad que esto nos rezagó bastante. De hecho, diría que, bueno, pues perdimos alguna estrella en esta última guerra. Pero sí que es verdad que donde más perdimos fue en la quinta guerra, que fue la que realmente deberíamos haber cogido colchón. Y no estoy hablando de un colchón de 15 estrellas, estoy hablando de un colchón de 7 estrellas. Que yo creo que entre la quinta y la séptima liga, aún habiendo perdido la cuarta y la sexta, nos hubieran dado esas 8 estrellas que necesitábamos para subir. Así que bueno, ¿qué hay que decir? Pues nada, de todo se aprende, chicos. Hemos estado a punto, no ha podido ser, pero tenemos muchas ganas de subir a Maestros 3, entre otras cosas, ya no solo pues por las decoraciones que hay de Maestros 3 y por todo esto, sino porque Maestros 3 es una liga ya que gusta mucho, que impone mucho. También os digo que Cristal 1 es muy divertida, pero bueno, vamos a intentar hacer asalto a Maestros 3 en 2023, en la siguiente liga, el 1 de enero, y pues la estaremos haciendo en directo con todos vosotros para que la podáis ver. Dejadnos en los comentarios en qué liga está vuestro clan y cómo ha ido a vosotros, cómo os ha ido a vosotros toda la liga y todas estas guerras. Y os estaremos leyendo, compartiendo vuestras experiencias. Así que nada, espero que os haya gustado nuestra anécdota de esta gran liga que hemos vivido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.